Hola, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a Neuroespacio en esta noche tan especial, ya 2022, con un nuevo programa. Vamos a hablar del campo sintérgico. Muy buenas noches, Ruth. Espero te encuentres bien. Cuéntanos, ¿de qué se va a tratar esta noche? Hola, Manuel, pues yo aquí muy emocionada porque es nuestro primer Neuroespacio ya en vivo. Los otros dos fue el del último del año y digamos el primero del año pues estaban pregrabados porque estaba de vacaciones, estábamos de vacaciones en Neurosinterta. Y bueno, pues este es el primer programa y bueno, pues hoy hablaremos de algo que les interesa a mucha gente, que es precisamente la cuestión del campo sintérgico. Entonces, ¿qué hablaremos? Sobre el campo sintérgico. No sabemos todavía, no tenemos un guión. Sí tenemos muchas, bueno, preguntas. Ya estuvimos sondeando ahí con el grupo de investigación y de igual forma las preguntas que ya surgieron del campo sintérgico, pero no sé qué te parece si iniciamos y nos das una breve introducción sobre el campo neurosintérgico, o, sintérgico, perdón, y empezamos, no, a partir de las bases. Bueno, el campo sintérgico es un término que se utilizó en la teoría sintérgica, que se utiliza dentro de la teoría sintérgica para definir una parte importante de ella. Esta parte, digamos, del campo sintérgico está muy vinculada a todo el aspecto cuántico. Digamos que en términos muchas veces coloquiales, para que yo pueda explicarlo, muchas veces lo que les digo es que es finalmente algo cuántico, pero tiene una cuestión muy particular. El campo sintérgico, derivado de toda la propuesta que hace el doctor Grinberg en la teoría sintérgica, este campo sintérgico está más vinculado al aspecto biológico, al aspecto, digamos, del avatar humano al que puede acceder y que tiene ciertas características muy particulares que, digamos, nos permite interactuar con él en una forma, digamos, bastante dinámica y bastante activa. Ok, interesante. En esta parte cabe destacar que hay muchas confusiones entre hipercampo, campo sintérgico, en donde podemos obtener esa información, que ahorita esperemos llegar en ese apartado de obtener esa información y bajarla. Tengo unas preguntas que estuve tratando de recabar en el grupo y, por ejemplo, ¿qué tipo de información podemos obtener o ver en el sintérgico? Ok, vamos a entrar como un poco, digamos, en contexto. ¿En dónde está el campo sintérgico? De acuerdo a la teoría sintérgica, ¿en qué punto, digamos, este se vincula al aspecto del avatar humano, del avatar mental? Y en ese sentido, pues comenzar como a desarrollar, digamos, la parte del dominio de estos conocimientos. Digamos que el cerebro de las personas está constituido aproximadamente en promedio por 100 mil millones de neuronas. Esto es una cantidad exorbitante de células nerviosas que finalmente van a estar, digamos, trabajando todo el tiempo. Lo que siempre les he dicho es que el cerebro no es algo que esté inactivo. Esta parte en donde nos dicen que se utiliza el 20% del cerebro, no hay que entenderlo como que se utiliza solamente el 20% de la población neuronal. No, la población neuronal se utiliza completa. Que se esté refiriendo más que otra cosa a la perspectiva de su uso, su manejo, su utilidad, su funcionalidad, entonces está más referido a esta cuestión. Dentro de la parte de la teoría sintérgica, hay una descripción, hay que recordar que la teoría sintérgica es una teoría que el doctor Grinberg la propone para explicar la parte de la percepción. Esto es cómo vemos, cómo escuchamos, cómo leemos, bueno, no cómo leemos, sino cómo percibimos los colores. Bueno, discúlpame que te interrumpa porque esto es algo que también tengo mucha duda o tenemos, ¿podrías comentar bases de la teoría sintérgica hacia muy generalmente para poder tener el concepto más claro? Sí, de hecho, lo que comentaba es precisamente esta base, este origen, y esto, qué bueno que lo mencionas, hay que subrayarlo muy bien, está vinculada a la parte de la creación de la experiencia. ¿Cómo vemos la creación de la experiencia? No como esta parte en donde vemos en los currículums vitae de que la experiencia 20 años en un puesto. No, 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 sino esta parte muy subjetiva de cómo interpretamos la percepción. Digamos, por ejemplo, yo te puedo decir de qué color es este cojincito.
Verde. Verde, ok. Imagínate que yo soy invidente de nacimiento y yo necesito que me expliques qué es el verde, cómo se ve el verde, a qué te refieres cuando dices veo verde. Es correcto, y claro, estás, como dices, parte de la experiencia, es algo complicado decir, bueno, es algo oscuro porque es un color, es algo que tal vez, no sé, no podemos explicar sin haberlo visto, ¿no? Cabe destacar que también en neurosinergia está el curso de estado de certeza, que también marca esta actividad y hace que también nos pongamos a reflexionar que también todos tenemos esa percepción diferente independientemente de las condiciones que tengamos, pero que es parte de esa percepción que nosotros estamos generando. Claro, pero estado de certeza, digamos, ya es el culmen, el superculmen, que sí, efectivamente, lo vamos a tocar hoy que hablemos justamente de campo sintérgico, porque, digamos, estado de certeza es como la parte, digamos, fina, la parte que nos permite a nosotros interactuar con ese campo sintérgico para obtener información para nosotros de una forma mucho más efectiva. Pero sí, digamos que en el punto focal, poder describir la experiencia del verde es justamente eso, describir una experiencia. Yo no te la puedo describir como, por ejemplo, democracia, ¿no? Todo el mundo vota por un pueblo, bla, 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 bla. No te lo puedo describir como cualquier término que no esté vinculado a la percepción, sino a lo cognitivo, ¿no? Por ejemplo, aprendizaje es un concepto, digamos, muy avatar cognitivo, en donde yo te puedo decir, pues el aprendizaje es la capacidad que tenemos las personas para poder desarrollar, emular o sacar algún tipo de información, bla, 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 bla. No. Por ejemplo, cuando entramos a los sentidos, describir cómo huele, por ejemplo, una rosa, cómo sabe una tortilla recién hecha, cómo sabe, cómo se escucha un violín, cómo se ve el color verde, eso entra dentro de un concepto que en la teoría sintérgica nos las marca como experiencia. ¿Okay? ¿Dónde está la experiencia? Bueno, entonces, todos tenemos bien clarito que, por ejemplo, cuando yo intento ver este verde, ¿no? Lo primero que va a hacer es entrar por mi sistema visual, mis neuronas visuales. Estas neuronas, ¿no? Van a generar un proceso en el cerebro, conos, bastones, llegan a la parte del ojo, ¿no? Digamos a toda esta parte del ojo, a este haz fibroso que va a llevar la información, occipital, y que en occipital se va a reproducir. En esta parte, entonces, lo que tenemos que es, pues todas las neuronas trabajando, o por lo menos de una forma increíblemente fuerte, las neuronas que están vinculadas a la percepción del color. ¿De acuerdo? Entonces, todo este movimiento de fibras nerviosas va a producir un efecto. Este efecto, digamos, este campo que se produce en este trabajo celular, lo que va a producir es algo que en la teoría sintérgica le denominan campo neural, ¿no? O sea, cuando tú friccionas tus manos, fricciona tus manos. Hazme así, obtienes calor. Ajá, okay. ¿Ok? Imagínate que todas las neuronas se están friccionando, ¿no? Y generan este calor. Esto que se conjunta en este sistema, que no es vinculado propiamente a una energía calorífica, porque hay que recordar que la energía es el resultado de un trabajo, esta energía calorífica, sino genera otro tipo de energía. Este tipo de energía finalmente está denominado campo neuronal. En este campo neuronal todavía estamos dentro del avatar biológico, completa y absolutamente biológico. Y bueno, en esa parte no voy a profundizar o a pedir más detalles, yo tengo muchas dudas, espero también lo pueden comentar, ahorita escríbanos, y ya sabemos qué tipo de información tenemos, cómo es el trabajo, porque es un gran sistema, específicamente podemos detallar ciertos aspectos o conjuntos de trabajo que ejercen esta reacción o esta acción y que también podemos transformarlo en información. Pero otra pregunta que va de la mano es cómo podemos acceder a ella. Bueno, ya sé que está ese trabajo, está esa información, pero ¿cómo yo hago consciente o cómo yo puedo acceder a esa información? Ok, a esta información, digamos, porque estamos asumiendo ya que el campo sintérgico es información. Sí y no. En esta parte, cuando tenemos ya el campo neuronal,
que es este proceso de trabajo de las neuronas, hay un proceso, digamos, que describe la teoría sintérgica como de comunicación con el campo neuronal, con el campo sintérgico. Esta comunicación con el campo sintérgico tiene que cumplir ciertas características. Digamos que las neuronas estén trabajando de cierta manera, que haya un proceso de alta coherencia y alta sinergia entre los hemisferios cerebrales, medida a través de correlación interhemisférica, digámoslo así, que fue algo de lo que estuvimos estudiando en el laboratorio, de tal forma que este, digamos, estado crítico que tiene el cerebro en términos de su trabajo va a permitir tener un contacto con este campo sintérgico. Este campo sintérgico, veámoslo como una segunda capa, y digo una segunda capa solamente como para ponerle una ubicación avatar, porque en realidad estamos embebidos absolutamente en todo. Al ser parte de todo este sistema físico, estamos embebidos en todo. Entonces, cuando nosotros tenemos este campo sintérgico y tenemos las condiciones del campo neuronal en este proceso de interacción, lo que nosotros vamos a encontrar es un proceso de comunicación. Estamos hablando, cuando hablamos de campo sintérgico, ya estamos entrando a lo cuántico. Sin embargo, este campo sintérgico tiene ciertas características, digamos, importantes para el avatar, significativas para el avatar, que les va a permitir estar en esta parte de este proceso de comunicación. Digamos, este campo sintérgico tiene cierta coherencia, tiene cierta simetría y cierta sinergia que le permite conectarse, digamos, a través del cerebro humano a, digamos, al avatar, a la persona. Bueno, para no perdernos del hilo también, en esta parte estamos hablando algo de la latiz. Estamos hablando ya de esta parte, de esta estructura. ¿Desde el sintérgico se puede ver a la latiz o podemos ser conscientes de cómo tenemos esa información en este entramado? Esa es una buena pregunta, porque mucha gente confunde precisamente la cuestión del campo sintérgico, que es precisamente otra estructura, digamos que es la parte del campo neuronal. El campo sintérgico es lo que sería para la latiz. ¿Se puede decir que es el trabajo realizado? Digamos que la latiz, está como descrita de acuerdo a todas las teorías cuánticas, incluyendo la de cuerdas y todo este tipo de demás teorías, como un enramado, un enrejado. Digamos que pudiéramos nosotros rayar todo el sistema que nosotros consideramos como el espacio vacío, nosotros lo rayamos, ¿no? Y nosotros lo tenemos ahí fijo. Cuando este espacio vacío, en esta parte fundamental, que es la base que describe la teoría sintérgica como la base fundamental, está en alta simetría y en alta coherencia, ¿no? Digamos que hay una percepción de la nada, ¿no? O sea, nosotros seríamos incapaces de percibirlo y cualquier aparato físico sería incapaz de percibir nada. Pero cuando empieza a haber una cierta vibración con cierta frecuencia y cierta, homogeneidad, con cierta simetría con respecto a la totalidad del espacio, lo que nosotros empezamos es a poder identificar que ahí hay algo, ¿no? Estamos hablando de la creación de las partículas elementales, ¿ok? Entonces, en esta parte, dependiendo de esta vibración, ¿no? Nosotros vamos a poder percibir las cosas. Para que yo pueda percibir, por ejemplo, este objeto, o pueda percibir este objeto, necesita en el espacio físico tener ambos objetos una capacidad de vibración específica que se pueda comunicar con mis neuronas, que pueda haber un efecto en mis neuronas. Cuando hablo de comunicación es que pueda haber una interacción. Entonces, pueda haber este efecto de comunicación entre estas neuronas de tal forma que yo jalo, adquiero la experiencia del objeto. Conste que no estoy diciendo la visión, estoy diciendo la experiencia. ¿Por qué? Porque ya lo decía la teoría sintérgica, la realidad está construida hacia adentro. Ok, es algo que nosotros tenemos como experiencia, como conocimiento. Y ahí va, antes de que pasemos a otro tema,
contestar esto. Obviamente, entonces la latiz es imposible de verse. Lo que se ve es el resultante de este movimiento de frecuencias, que puede considerarse una parte de una percepción, siempre y cuando cumpla las características de nuestros receptores perceptuales. Ahora, nuestro sistema, ahora sí, natural, en pocas palabras, como sí. Nosotros tenemos... Bueno, son dos temas importantes que no sé si tengan que ver, pero aquí estamos hablando también de la expansión del presente y la unidad de conciencia, porque en esta parte de la expansión estamos en la atención del presente y podemos tener, no sé si una limitancia en poder solo observar, oler, tocar en esta parte de experimentar y no poder llegar a más esa información. Este es mi punto de partida, es decir, ¿cuál es nuestro medio de comunicación con nuestro cerebro, con nuestro sistema orgánico, natural, para poder llegar o acceder a esa información? Con un entrenamiento, con algo, una meditación, no sé, por decir algo, pero una notación muy importante en lo personal, tú comentas de las partículas, las partículas elementales, y espero más adelante, no sé si ya lo comenté en los espacios anteriores, en el poder empezar a ver qué relación o cómo trabaja también el buzón de Higgs o la partícula de Dios en cómo nosotros, nosotros, el equipo del CERN, están tratando de poder tener o estudiar esa partícula y poder conocer cómo está conformada y de dónde viene su materialización, o puedo decir algo. Justamente, cuando tú mencionas al CERN, tiene que existir una estructura vibratoria que pueda ser capaz de poder ser identificada y medida, no percibida, identificada y medida a través del aparato. Perfecto. Y esa es la parte de la tranquilidad que podemos tener en comprobar o tener un protocolo o un algoritmo que nos diga, bueno, tenemos esta variable A, B, C, y siempre hay que ejemplificarse aquí o en China, lo mismo, ¿no? Sí. Viene con respecto a los protocolos de investigación, por ejemplo, potencial transferido, yo estuve investigando y leyendo, tratando de buscar personas que estén en el tema y que podamos sumar y poder replicar esto. Y veo, y me llevo la sorpresa de que podemos agregar variables o quitar variables, eso es como que confuso. Sí. Yo digo, wow. Entonces, en esa parte o la particularidad de conocer también esa base es muy importante. Y bueno, no quiero también quitar eso, sino... seguir con las preguntas que también estoy tomando del grupo. Hay un grupo donde están preguntando y ahí se genera debate. Ya lo viste muy bien. ¿Nos quieres comentar algo respecto a la experiencia de en esa parte, en el campo sintérgico? Sí, de hecho, bueno, a mí me encanta, más que de la experiencia del campo sintérgico, un comentario bien avatar, bien nivel avatar. Creo que ya conocen mis gestos cuando va a hablar mi avatar. Me encanta que... señalar que si vamos a replicar los experimentos del doctor Greenberg, sea siguiendo la misma metodología. No vale replicar aventándose otro tipo de variables. O sea, desde ahí atentamos contra la cuestión básica de la replicabilidad. No, pero sí sería importante, pero para ver qué se sale también en resultados, ¿no? No, bueno. Como que para decir, ok, no estaba debrayando o no estaba haciendo, porque también eso es interesante, ¿no? Porque yo conozco el protocolo o lo leí, no lo voy a interpretar tal cual, ¿no? Es sí. También de poder empezar a decir, ok, pruébalo, lo probamos, ok, ¿qué tenemos, no? Sí. Dentro de esta parte, como para cerrar esta parte, entonces lo que nosotros percibimos en este movimiento que se ubica en esta latiz, ¿no? Entre en la parte del movimiento de la latiz, la frecuencia con la que vibra, está enrejado y la percepción encuentra el campo sintérgico. El campo sintérgico, digamos que está descrito como un campo holográfico. Hay que entender muy bien esto de holográfico porque de repente ahí hay un proceso medio extraño. Ya lo definía la parte de la ciencia, de la física, en donde nos define que este espacio es holográfico, este espacio, este campo sintérgico, básicamente porque en cada uno de sus puntos está contenida la totalidad de la información. O sea, esto es, cuando tú tienes un holograma, ¿no? Y lo cortas en pedacitos, cada una de estas partes, cada uno de estos pedacitos, si tú lo pasas a la luz, se va a ver la imagen completa. Imagínate esto pensado en cuestiones de tiempo. O sea, tienes distancia. Es que eres tiempo, un observador más que, ¿no? Nada, y puedes tener el control. Volumen. Ahora imagínate volumen, tiempo y espacio en una sola imagen. En una sola imagen, y hablando, por ejemplo, de la siguiente dimensión, que es la cuarta dimensión, en donde el tiempo es relativo, o sea, es un factor más de estructura, ¿no?
poder tener dentro de un proceso, dentro de un espacio pequeño de información, información pasada, presente y futura. O sea, estamos hablando ya entonces de campo sintérgico. Y más que tener, tú dices, todos esos lapsos o esas particularidades, tenemos el acceso a un sistema o a una información, a un motor de inferencia que podemos acceder todos y a la misma vez, porque no tenemos un campo sintérgico para cada uno. El punto es aquí también crear el hipercampo, que es muy interesante en el poder ya crear esta unidad. Estamos hablando de una expansión de este campo, este hipercampo, y poder conocer muy, muy brevemente. Ahorita, para no salir del tema, nos comenta Carla del Río, las diferencias entre campo sintérgico, hipercampo y latiz, algo así para que empecemos otra vez con el resumen y de ahí retomar. A mí me encanta, de hecho, perdón, voy a hacer una disculpa porque no saludé a la gente de Facebook, no saludé a la gente de Zoom. Discúlpenme, ¿cómo están? Me encanta que estén aquí. Está mi querida Carlita, Gloria, Sonia, Esther, María, Juan, Agustín, Enrique, mi querida Yola, Ana, Sobeida, Irma, Andrés, Nelly, Rosy, Mario, Marjorie, Valeria, Héctor, Charadón, ¿ja? Creo. Es nueva, bienvenida. Que se encuentran en Zoom acompañándonos el día de hoy. Gracias, gracias por habernos acompañado. Y la gente, mi hermosa gente que está en Sintergia, en la parte de Facebook, que está Hugo, Leti, Víctor, Carlos, Araceli, mi querido Martín, ¿cómo estás, Martín? Ali, Raúl Gutiérrez, que siempre nos sigue. Un abrazo, fue su cumpleaños hace poco y siempre nos sigue. Felicidades, Raúl, un gusto. María Esther, José Filiberto, Ricardo, María, Moisés, María Esther, Patti, etcétera. Bueno, pasando a la pregunta que nos hace Carlita. Carla del Río, queridísima amiga y compañera. Sí, hay una confusión entre esta parte de los términos que se utiliza en teoría sintérgica. Imaginémonos que primero está latiz. La parte de la latiz es este enrejado fundamental, ¿no? Esta parte fundamental con la cual, vamos a hacerlo como muy coloquial, se construyen todas las cosas. O sea, es la base fundamental. Luego viene la parte del campo sintérgico. El campo sintérgico es el resultado de todo este movimiento de la latiz. Digamos, el campo sintérgico abarca todo esto. Nosotros percibimos una parte, sin embargo, campo sintérgico abarca la totalidad de la estructura cuántica. Y finalmente, hipercampo. El hipercampo es un fenómeno, como lo describe la física cuántica no local, de, intercomunicación entre partículas elementales. El hipercampo, digamos, dentro de la teoría sintérgica, se construye a partir de que las personas podemos convivir y pervivir, digamos, en espacios comunes, digamos, pero a nivel sintérgico. Esto es poder tener experiencias comunes o identificación de sensaciones y experiencias comunes entre un grupo de personas que se identifica y que se siente afín. Entonces, digamos que está latiz, está campo sintérgico, y hipercampo, o sea, campo sintérgico, hipercampo. Ok, interesante. En esa parte, espero más adelante podamos escribir un blog y poder tenerlo ya redactado. Sé que tenemos esa información, pero es lo que le digo a Ruth. Poder diferenciar y dar a entender este concepto. No digo que tú tengas la razón y que puedas decir, ah, ok, vamos a creerte a ti, sino que también es porque en los libros de que lo escribió el doctor, son las bases que hemos retomado y que digo, güey, es interesante que podamos empezar a conocer las bases y poder integrar. Ahorita les compartir también en Facebook, si quieren ingresar a la sala para hacer sus preguntas, vamos a empezar con los comentarios de Facebook y también el link del WhatsApp donde estamos ya integrando esta parte de debate y esta integración de conocimientos. Necesitamos personas que nos digan, ok, yo pienso que es esto en base a mi experiencia, donde leí, donde lo tomé, ok, intentemos, lo experimentemos y conozcamos, porque una cosa es leer, darnos nuestra interpretación y otra cosa es también experimentar y compartir ese conocimiento, que de ahí vamos tomando estos alcances o ya estas conclusiones, ¿no?
Igual en Facebook, Está Martín que nos dice que ya nos extrañabas, ya regresamos. Ok, compartimos algunos comentarios de Facebook, ¿te parece? Sí. Hola, me encanta el tema del cerebro, es maravilloso, interpreta de acuerdo con la experiencia, al final nos enamoramos con el cerebro, ¿ok? Claro, sí, los sueños son un claro ejemplo. ¿Qué nos comentas, sabes? Los sueños, yo siento de que a veces estamos en el día, tal vez me pasó algo que me asombró, que tal vez me impactó, y tal vez yo en la noche quedo asimilar y puedo hacer, pero obviamente ya tuve esa experiencia, yo ya tuve esa percepción. ¿Cómo explicarías esta parte en esta integración? Otra, ¿te puedo compartir esos sueños o puedes tú integrarte a esos? Vale, la parte de los sueños es una parte increíblemente maravillosa, porque digamos que lo que se ha estudiado con respecto a la característica fisiológica y morfológica del sueño, lo que nos está hablando es que son diferentes estadios en términos del sueño. Entonces, entra una parte que es el sueño, digamos, el sueño REM, que es cuando hay niveles de ensoñación, se han encontrado niveles de ensoñación fuertes, que es cuando se adquieren la parte de los sueños, en donde el cerebro está trabajando como si estuviera en vigilia, pero está dormido. Está la parte de las etapas que pasa para llegar a esta parte del sueño REM. Digamos que en esta parte el cerebro, por lo que se ha visto, pues empieza a trabajar a diferentes características. Una de las cualidades que se marcaron dentro de la actividad sintérgica para poder acceder al campo cuántico fue que el cerebro estuviera trabajando en alta coherencia y en alta sintergia. Esto es, que el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho estuvieran trabajando en una morfología cerebral semejante. Esto es, que existiera una alta correlación, ¿no? Veamos la correlación como la cuestión de Pearson, en donde estos resultantes de electroencefalografía de un hemisferio y del otro en ciertos puntos del cerebro adquieren una correlación alta, superior a 0.7. Entonces, en este momento, lo que dice la teoría es que existe una comunicación con campo sintérgico, mediada a través de un procesador central y de un factor de direccionalidad. Y bueno, ahí vienen como varias cosas. Okay. Pero lo estamos manejando ahorita sencillo, nivel 1, nivel avatar 1. Okay. Entonces, en esta parte, imagínate, yo quiero imaginarlo, de esto no tengo ningún dato, solamente son, ¿cómo se dice? Pensamientos míos, conclusiones mías, que en sueño, algunas ocasiones vamos a alcanzar este nivel de alta coherencia y alta sintergia, de tal manera que podemos alcanzar el sistema sintérgico, ¿no? Y tener ensoñaciones que están vinculadas a la información, a encontrar cierta información que para nosotros es significativa. Hay que destacar una cosa, la información en el campo sintérgico no es una información que esté ordenada a nivel avatar, ¿no? A nivel avatar la tenemos ordenada de la A a la Z, ¿no? Y tenemos conceptos y tenemos un chorro de cosas para describirlas. No, aquí en campo sintérgico digamos que están hechos como un archivo zipeado, ¿no? Es un archivo que está contenido varios archivos a su vez, y esos archivos a su vez contienen más información interna, etcétera. De tal manera que yo supongo que en el sueño algunas veces hacemos esto, hablamos esta información, sí, descomprimimos uno o dos, no todos, porque es demasiada información, que están a lo mejor vinculadas a cosas que van a ocurrir, cosas que ocurrieron o que están ocurriendo, y entonces en ese momento dices, oh Dios, o sea, tú me acabo de tener una premonición o algo así por el estilo. Pues te digo, sueño es muy interesante, pero fíjate que no le he entrado tanto ahí. No, pero ya nos diste mucha explicación al respecto y muchas dudas. Por ejemplo, dos, software precargado, cuando nosotros nacemos, ¿de dónde obtenemos esa información? Bueno, lo voy a hacer más, no sé más, no sé cómo más clara mi pregunta. Es decir, cuando nosotros nacemos, sabemos que tenemos que empezar, nuestros sistemas tienen que empezar a funcionar. Ok, y en este punto el respirar, el poder que nuestro cerebro esté trabajando día y noche, al nacer nosotros, ¿cómo obtenemos esa información? ¿Lo aprendemos? ¿Ya lo sabemos? ¿Lo traemos? ¿O es que es simplemente experiencia o es algo que nuestro pulmón tiene que respirar, nuestro cerebro tiene que pensar, trabajar y nuestro corazón tiene que latir? Entonces, ¿en esa parte tiene alguna relación? No sé.
Lo que he visto con la práctica, que es algo que ahorita finalmente no tengo ni idea de cómo se podría medir, lo que he visto en la práctica es que cuando nacemos, ¿no? Nacemos con un software precargado, o sea, ninguna computadora te va a llegar sin un sistema operativo, Ahora sí, pero antes no, pero incluso las principales, pero sí, no. pero tiene que tener algo con El el usuario cual, normal tiene que venir con no su sé si sistema se llame operativo. booteable o algo así, algo que Incluso pueda. trae su disco, su sistema operativo para preinstalado incluso. Exacto, para que puedas empezar a interactuar, o sea, Ok. la máquina con el usuario. Pero imagínate que llega el bebé, ¿no? Y el bebé trae este proceso, empiezan los procesos de aprendizaje y también vienen ciertos procesos que no nos explicamos de una forma completamente lineal, en donde este bebé puede tener recuerdos de antepasados, puede tener recuerdos de esa familia, puede tener recuerdos de un chorro de cosas o comportarse de una cierta manera. Hay algunas cuestiones, digamos, de tipo genético que se han demostrado como las enfermedades, etcétera, etcétera, que podemos nosotros estar, digamos, vinculándolas a un gen, ¿no? A una herencia genética, pero hay otras que son conductuales, ¿sabes? Son de tipo conductual. Entonces, esto finalmente lo observan, la parte en donde hacen constelaciones familiares, la parte en donde hacen de psicogenealogía, etcétera, y lo generan como una especie de software precargado. Bueno, yo lo identifico como un software precargado. ¿Dónde está precargado? No puede estar en un sistema nervioso que está naciendo, no puede estar en un sistema nervioso que está inmaduro, no puede estar, digamos, en un booteable que pueda Bueno, desarrollarse después. no lo podemos No, autoinstalar. tiene que estar en algún lado. Entonces, parte, por ejemplo, la teoría sintérgica dice que la experiencia como experiencia, no como este proceso biológico, está, digamos, anclada o está detenida en campo sintérgico. Yo supongo que esto que he observado también está anclado en campo sintérgico, ¿no? Ok, en esa parte no te voy a, te voy a cortar acá porque también creo que hay una relación con la psicoterapia en la parte de cómo podemos conocer, analizar nuestro software precargado y poder editar. No sé si se puede decir así o ya modificar nuestros software ya de fábrica. Ya vemos que ahorita ya incluso algunas empresas hablando de software ya tienen problemas de monopolio, que tienen que tener ciertos tiendas, ciertos navegadores. Entonces, en esta parte, no te lo dejo así abierto, nada más la pregunta. Espero después lo podemos responder en cómo podemos modificar nuestro software precargado, como si podemos hacerlo, claro, para empezar a hacer esa parte, quién lo puede hacer, cómo se podría hacer, y para cerrar la parte del campo sintérgicos, ya comentaste de que podemos acceder a esa información y hablabas la parte de obtener esa información y después descomprimirla. En la información, como en informática, sabemos, podemos agarrar una carpeta, le damos clic derecho, añadir el archivo, si estamos utilizando WinRAR o WinZip, y podemos exportar esa información y mandarla, ¿no? Por correo y todo ese, esta parte. Entiendo que yo sí puedo hacer, pero ¿cómo puedo yo entrenarme o cómo yo puedo empezar a darme cuenta que ya tengo ese archivo y que solo lo tengo que desdoblar, lo tengo que descomprimir para yo poder hacer uso de él? Esta parte es difícil que tú te des cuenta de que tienes mal ese archivo. Generalmente lo que viene es la parte en donde tú te das cuenta que haces cosas que no te funcionan, que tienes deseos que no fructifican, que no salen adelante, y es cuando vas, digamos, a buscar terapia, ¿no? O buscar ayuda o cosas así. Entonces te das cuenta que algo está ahí. Generalmente no te puedes dar cuenta, perfectamente cuenta, o ver, digamos, que hay ese error en el sistema porque está dentro de ti, está dentro de tus patrones normalizados de persona, como un avatar, ¿no? Mi famoso avatar Godín, tu avatar Godín está programado así. Entonces no lo puedes ver. Va a ir una terapeuta. Un terapeuta que te puede permitir ver que allí hay un error en la concepción. Me ha tocado muchos casos de ver en la clínica que de repente le dices, pues es que A, B, C o D, y se quedan así como, ay, sí, cierto, tienes razón, pero nunca lo había visto, aunque lo he estado ejecutando siempre, nunca lo había visto. Pues justamente es por eso. ¿Cómo se pueden modificar? Según mi experiencia, sí. Según la experiencia en todos los reportes que han hecho mis pacientes, porque hago un análisis precisamente del tipo de terapia que hago,
también, de que son permanentes, sí, hasta ahorita ninguno ha dado vuelta atrás. ¿Qué hacemos? No, sabemos. No pueden, no tienen permiso. Entonces, es entrar en este proceso, jalas el archivo, lo descomprimes, buscas entre todos los archivos, pues buscas, entre comillas, el donde tiene la programación que no te gusta, no hay errores. Acuérdense que aquí no hay bueno ni malo, hay lo que hay. La programación que no es acorde a tu forma de vida, a tus deseos, a tus necesidades, y lo que se hace es una reconfiguración, se hace se renueva, digamos, la información de este archivo se modifica, se vuelve a cerrar, se vuelve a zipear y todo eso. En algunas ocasiones, esto que les cuento es muy, muy, muy importante que se vuelva a cerrar y a zipear el archivo. Es lo que en algunas ocasiones te dicen, es que fui a una terapia y me dejaron abierto. Cuando te dicen, es que fui a una terapia y me dejaron abierto, es que no volvieron a zipear tu archivo. Y pues todos los archivos andan mariposeando, no. O sea, andan por ahí, por todos lados. Y en la parte también, no, ahorita quiero comentar algo muy particular, en la formación de Potence también yo he visto algo muy claro, que tienen un cambio de paradigma, no, tal vez no en lo profesional, porque todos son muy rectos y así, pero en la parte de percibir el problema, percibir esa parte de cómo yo tengo que tratar a mi paciente, no voy a ser ni su amigo, tampoco su enemigo, pero sí de marcar la pauta y el tema que también estamos tratando de manejar en los grupos, todo neutral. En esta parte de obtener la información y ser puntual y utilizarla como yo tengo que utilizar, porque no es lo mismo de que se me ocurra, voy a comprar un boleto para la lotería, a que diga, ok, voy a comprar en esta parte de inversión en esto, ¿no? A veces se puede ser, es como que ser muy objetivo y puntual en el desdoblar esta información y en el poder hacer uso, porque también, no sé si pase, yo también tengo esa idea, si tengo esa información no precisamente puede ser mía, sino que también tengo que yo compartir o yo también puedo imaginar, ok, no, tú tienes que invertir en esto y tienes que hacer esto, tal vez es como un estado de certeza, no sé también cómo puede ser esa diferenciación. Ok, vamos a seguir entonces con campo sintético. Entonces, esta información estamos asumiendo que está en campo sintético. Hay que asumir que el campo sintético es un espacio muy, muy grande. Y sonar. Donde está contenida toda la información. Cuando nosotros entramos, digamos, a estados de certeza, digamos que lo que explicaba cuando hacemos en el sueño, hacerlo en vigilia, de tal manera que estás en vigilia, tu cerebro adquiere esta condición específica que se describe en teoría sintérgica para comunicarse con el sintérgico y jala un poco un pedazo de información, ¿no? Un pedacito. La desdobla, este pedacito que yo les digo es de un milímetro aquí, pues se extiende aquí en varios gigabytes, hiperbytes, no sé cómo les llaman ustedes, terabytes, pentaflops y lo que sea. Todo, o sea, un pedacito así, ¿no? Y entonces lo que adquieres es información de lo que ocurre en tu vida, de lo que está ocurriendo o de lo que va a ocurrir de una forma inmediata. Nos han reportado diversas personas en diversas situaciones, porque esto es algo común, o sea, ni siquiera es algo que esté debrayante o que sea una cuestión rara. No. Es como, por ejemplo, cuando tú sabes que saliendo a la calle te vas a encontrar a tu tía Teresita que vive en Houston. Entonces, ¡ay, qué loco! Pues sí, sales y te la encuentras, ¿no? Dices, ¿qué probabilidades hay de que se encuentre la Teresita aquí en la Ciudad de México, de Houston, ¿no? Cuando ya saliste, vas a cerrar la puerta y una vocecita te dice, ¡las llaves! ¿No? Y tu cabezota te dice, ¡ay, siempre las traigo en la bolsa! Cierras y las llaves estaban adentro, ¿no? Algunas veces le hacemos caso y en automático regresamos. O cuando vamos por la calle y sin pensarlo cambiamos de rumbo, cambiamos la dirección y nos vamos por otra calle justamente porque algo pasó. Entonces ya al final te das cuenta y al otro día te enteras que hay un incendio, se abrió un socavón, etcétera, etcétera. Eso es un estado de certeza nivel 1. Estados de certeza nivel 2, 3, 4, 10 y 20, lo que implica es desdoblar esa información en cosas mucho más complejas. Por ejemplo, los psicoterapeutas neurosintérgicos lo que hacen es entran en estado de certeza, se entrenan para entrar en estados de certeza para desdoblar información más amplia con respecto a la persona. Estar en este hipercampo, porque imagínate, son estos dos términos. Hipercampo, esto es, forma un campo particular entre mi paciente y yo,
Y dos, entro en estados de certeza para saber qué es lo que está ocurriendo en el otro lado. No se asusten, no te van a leer la mente, ¿no? Porque esto es únicamente lo que tu inconsciente va a dejar que la otra persona sepa para poder, digamos, sanarte, curarte o sentirte bien. Esta parte que en teoría sintérgica y más que otra cosa en neurosintergia, le llamamos el procesador central, ¿no? Que amplía el concepto que trae el procesador central, teoría sintérgica, es el que va definiendo, va vinculando, te va protegiendo y va guiando sin que tú te des cuenta. Muchas veces este procesador central jala la información de espacio sintérgico, te la da y te dice, no, 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 este Manuel no va a saber qué hacer con esta información. Le dice, mejor cambia de rumbo, vete por la otra calle. Le llama a tus pies y todo eso, y tú dices, ay, ¿por qué me vine por aquí? Ok, tu procesador central decidió no darte explicaciones, simplemente salvarte la vida. Otras veces, como el de las llaves, dices, bueno, pues vamos a darle un voto de confianza. Fallaste su voto de confianza y te dijo, pues ya te quedaste afuera, Manos. Y es donde ya perdemos esa percepción o esa sutileza, ¿no? De comprender, de darle, no es una intuición, no es una, algo que podemos hacer, ok, es una corazonada, como ya bien lo hacemos en las prácticas. Sí. Pero es algo que te dice, lo hago y lo tengo que hacer y no dudo en hacerlo. Y ciertamente a veces comprobamos que sí. Pero en ese apartado, podríamos decir que cómo podemos obtener ese, independientemente de un entrenamiento, también déjame comentar, como decías, ¿no? A veces pensamos como no va a ser un déjà vu, en la meditación neurosintérgica, tú ya lo comentaste muchas veces y lo voy a comentar ahorita para la parte de meditación. Cuando salimos de la meditación siempre es bueno empezar a escribir qué observé, qué imaginé, qué pude pensar en ese momento. Incluso hay una etapa para los que preguntaban de la meditación neurosintérgica donde empezamos a dibujar y empezar, ok, no sé, círculos, espirales, no sé, un triángulo, una figura. Esa parte es muy práctica y muy esencial porque así podemos plasmar lo que estamos bajando o obteniendo en esa información. Y después, yo por ejemplo, no sé, estoy trabajando en un logo y después, no, ok, me salió esta forma, ¿no? Y así empezamos ya a utilizar o a desdoblar esa información sin que sea particularmente el caso que ya lo comprobé que es así o que es esa parte. No, yo ya utilicé esa información. No sé qué comentas al respecto, si voy por buen camino en la percepción o en el conocer este concepto. Sí, claro. De hecho, hay como una infinidad más de conceptos que quieran revisar, pero sabes que tengo ahorita una preocupación. Me gustaría ver si podíamos revisar las preguntas que están tanto en Zoom como en Facebook para poder darles respuestas. Ok, sí, ¿no? Vamos. Y que a lo mejor esto nos permite también aclarar. Perfecto. En la parte, comparto con Moisés, dice que siempre ha encantado las experiencias que tenemos mediante nuestro cerebro y que motiva a seguir explorando la mente, ¿no? Gracias. Katherine, ¿qué función cumplirán las dendritas en relación a la comunicación con el campo sintérgico? Y considerando que las dendritas intercomunican las neuronas. Digamos que las dendritas es justamente este proceso de comunicación, o sea, está la neurona. La neurona la conforman soma, axón y dendritas, uh-huh. Y digamos que todo este conjunto de la misma célula nerviosa, en trabajo con otras células nerviosas completas, van a generar precisamente en su dinamismo este campo neuronal. Okay. David nos comenta, ¿se regula la frecuencia de vibración mediante la respiración? La frecuencia de vibración del organismo, sí. Digamos, del trabajo neuronal, sí. De lo que está en la latiz, no. Okay. María Esther nos comenta, Ruth, yo veo la resultante como un cojín verde, pero si todos vemos lo mismo, ¿es porque estamos de acuerdo socialmente que es un cojín? Sí, el concepto es cojín. A lo mejor yo les podría decir, ah, es mi costurero, aquí es mi alfiletero, ¿no? Y ya consideramos otro concepto. El concepto es finalmente algo socialmente integrado, algo socialmente que nosotros coordinamos, ¿no? Y que está ahí. Pero la experiencia del verde, esa es otra cosa. Esa es solamente una experiencia. Nosotros percibimos como el verde, no sé. Claro, porque yo te puedo decir, a ver, ¿cuál es tu concepto de verde?
¿Qué significa verde? Puede ser que lo vi en una manzana, lo vi en una libreta, lo vi en una imagen, no sé, es muy diferente también. Claro, pero si nosotros, por ejemplo, googleamos concepto, esto sería interesante. ¿Podemos googlear concepto de verde? Deja ver qué significa verde. ¿Qué significa un color? ¿Qué significa verde? Entonces, Moisés nos comenta, de cierto modo, con la respiración puedes relajar tu cuerpo y al mismo tiempo entrar en una meditación. Yo digo que sí. Sí. Digamos que meditación, viéndolo desde la perspectiva de entrar en, digamos, una conciencia de yo, una atención sostenida. Mira, qué interesante. Y si quieren, háganlo ustedes, yo no lo voy a hacer. Verde, nombre masculino, adjetivo. Color como el de la hierba fresca, las hojas de los árboles o la esmeralda. Es el cuarto color del espectro solar. Adjetivo que es de este color. En el momento en que mi diccionario me dice que verde es como las hojas de los árboles frescos, no, lo que me está refiriendo es una experiencia. Si yo busco cojín, seguramente me va a dar otro tipo de significado. Pero en términos, si el diccionario me está diciendo que me vaya la experiencia, eso quiere decir que es esto. Una experiencia. Si tú te pones a leer la hierba fresca, ¿qué color la interpretarías? ¿La interpretarías como verde por la experiencia? ¿O qué olor te... si tienes el concepto del olor, ¿qué color la interpretarías? Yo digo que como tal vez un cálido por la parte, no sé, naranja. Híjole, es que eso es bien complejo. Te voy a decir por qué. Porque el olor tiene como una cierta vinculación con sistema límbico, y sistema límbico están los recuerdos. Entonces, si por ejemplo la hierba verde tú la vivenciabas cuando eras niño en tu jardín de niños, lo más probable es que cuando vuelas el pasto recién cortado, por ejemplo, regreses a esa parte de recuerdos. Sin embargo, si nos vamos al aspecto fundamental de la experiencia, el olor de la hierba no puede describirse. Pero siguiendo los comentarios, no me quiero salir del tema, ya tengo muchas preguntas, pero siempre va a haber espacio para eso. Moisés nos comenta, es obvio, pero que hay con la demás percepción de la realidad. El objeto es, y lo vemos así, pero la demás la realidad funciona igual. Un conjunto de mentes pueden hacer real algo sin que sea real, lo pueden concretar, sea todo posible. Yo hago esta distinción como de realidad, o sea, la realidad con R minúscula, que es la realidad que está integrada en nosotros mismos, porque está vinculada a juicios, conceptos, valores y significados y creencias, ¿no? Entonces, yo permeo mi realidad. O sea, yo puedo ver un gato, ¿no? A lo mejor para ti un gato significa, ¡ay, qué espanto! Esas cosas rasguñan y muerden. Y yo decir, ¡ay, qué lindo! ¿No? Entonces, yo te puedo decir, para mi realidad, un gato es lindo, y para tu realidad, un gato es nefasto, ¿no? O sea, la realidad está vinculada. La realidad con R mayúscula, que yo le denomino, es una realidad completamente neutral, que se encuentra básicamente pues en la base de todas las cosas, digamos, en un espacio cuántico, en un espacio sintérgico, digamos, en la vibración, digamos, inicial de una latiz, de la latiz, ¿no? Entonces, ahí la realidad es con R mayúscula, porque hay lo que hay, está lo que está, y simplemente no se puede modificar. Ahora, si nosotros hablamos de hipercampo, y digamos, como este tema de consciente colectivo que hablaba Jung, podemos nosotros generar que un concepto se integre a la realidad social de una forma integral. Ahí hablamos un poco de lo que es el colapso de onda, el colapso cuando nosotros encontramos algo que se encuentra, que descubrimos, ¿no? Y se colapsa tanto a nivel consciente como en inconsciente en comunidades muy, muy grandes. Muy más complejo ese sistema en la parte de comunicar. Sí, pero digamos que yo siempre les hago una broma a los grupos con esta parte de Newton y la teoría de la gravedad, ¿no? En donde les digo, está el otro pues viendo y hace pruebas y ve que las cosas caen para el piso todo el tiempo, ¿no?
En un momento dice, ¡ah! Las cosas caen siempre para abajo, ¿no? Porque existe una ley de la gravedad. ¿Por qué? Porque el centro de la Tierra trae todo, si no estaríamos todos volando. Cuando llega con sus cuates y les dice, ¿qué creen? Las cosas siempre caen para abajo. Entonces, todos, ¡ay, pues sí, menso! Obvio, no le dijeron así. Digamos que me lo imagino así, porque algunas veces los conceptos se colapsan así. Se colapsan como en un inconsciente, como si eso hubiera existido siempre. Y es muy claro en las personas, a veces no vemos el cambio o la transformación que tenemos. Ah, ok, yo siempre he sido así. No, hay un cambio que se identifica y que podemos marcar, pero que como tú dices, no lo hacemos visible o tangible, y que a veces creemos que ya lo conocemos, pero que alguien lo tiene que marcar. Y no sé si quieres seguir con los comentarios de Raúl Gutiérrez, es una experiencia muy, muy notoria. Dice, yo me he conectado a escenarios nunca antes vistos por mí. Un escenario en colores amarillos y verdes. Al centro había una como estrella de muchos picos, parecía de vidrio. Yo estoy a la izquierda flotando y rompo esa estrella. Siento que es de algo gelatinoso. Sé que cae al suelo y que ese momento me pongo vertical y atravieso a otro lado del escenario. Hay como arterias, músculos, todo como en un líquido viscoso. Sí, asumo que lo hiciste en un sueño o en una meditación. Hay que, digamos, como diferenciar esta parte. Fíjate que ahorita con lo que mencionaba Raúl, hoy en la mañana que tuve la meditación, me encantó porque gente que es nueva entra en el hipercampo de una forma inmediata y reportan observar lo mismo que otras personas que están ahí en el mismo grupo. Hay que identificar cómo hacen esa parte de los meditadores, porque también lo he notado, de que cuando ya está el grupo ya en este campo, en esta unidad, siempre cuando van más personas me integran. Entonces eso sería interesante saber cómo sucede o cómo nosotros podemos jalar a esa parte de integrarlos a los nuevos, ¿no? Sí. Y bueno, con los comentarios, hola Mireya, saludos. A JB, Lorena, desde Chile, un abrazo a Chile. Y Moisés, hola, Martín Rivero, saludos a todos desde Rosario, Argentina, un saludo. Ahí está el mensaje donde pueden ingresar ahí a los grupos que estamos ahí considerando. Y a la sala para hacer preguntas. Un gusto verlos, Patricia Maldonado, Lupita Coronel, buenas noches. Y tenemos información de comportarnos de acuerdo a nuestra cultura, ok, eso también es importante, la sociedad nos ha cultivado de una manera tan bonita que bueno, eso depende ya de nosotros, que nos podamos seguir en el camino y no poder dejar esa parte de esencia o de huella, ¿no? No, y además es mi adorado y amado Avatar Godín. Acuérdense que mi Avatar Godín es biológico y social, okay. Su comportamiento. Comparto también contigo, José Gilberto, aún pocas personas intentan entender este grandioso conocimiento. Claro, y son estas pocas personas que intentan comprender y no adueñarse de este mismo, porque no es lo mismo decir, ok, yo lo comprendo y te voy a enseñar y te voy a decir que esto es así de A a la Z, ¿no? Sino, ok, experimentemos y conozcamos y lo nutramos más para hacer mejor esas bases y poder, si el doctor no tenía el medio de decir, ok, no tengo una supercomputadora para simular este experimento, que nosotros ya hagamos posible esa parte. Y siguiendo con el comentario, creo que con un poco de tiempo muchas personas más estarán interesadas y sumarán a quienes están equilibrando a este hermoso planeta. Un sincero abrazo y reconocimientos. No sé si quieres comentar algo al respecto. No, gracias. Y Raúl, igual, yo he tenido sueños lúcidos. Uno, veo a mi madre joven, ella ya murió, y veo cómo me jala de la cintura, estoy con la cabeza enterrada como en sus músculos, y estoy en estos líquidos. Junto hay una mujer blanca con un solo ojo y dientes en punta. Entonces, nos peleamos por un cojín blanco con pequeñas estrellas alrededor, se lo quiero quitar y me dice mentalmente, no me puedes hacer nada, soy parte de tu mente y mucho más. Wow, está interesante. Es increíble. Haremos un programa sobre sueños lúcidos. No, sí, porque hay muchas personas que yo también en los grupos he estado leyendo y que sí es algo muy marcado y que dicen, no me ha pasado, no constantemente, pero que sé que esto es parte de, ¿no? Uh-huh. Y
Vamos a ver, Héctor Franco continúa los talleres de meditación. Son permanentes, sí, te puedes integrar cuando tú quieras y no pierdes nada, al contrario, te integran Hipercampo así, con todo su conocimiento y con todo su avance. Genial, sí, hay muchas, que espero, y con todo eso se puede que tal vez que ya lo empecemos a integrar, porque sería interesante conocer. Se dice que los mayas en su comprensión de la realidad, todos pudieron llegar a su realización personal para poder acceder a su parte del todo y todos juntos, wow. Interesante, hay que hablar con Leobardo también, que tiene al respecto, ¿no? El que conoce de estos temas. Un saludo a Leobardo. Hola, Leo. Todo lo que veo lo he escrito al final de la experiencia, nos comenta Raúl, siempre ha escrito, qué interesante, para que después empieces a comentarnos, ¿no? Y Martín, gracias, y sigue las meditaciones. El eneagrama es una buena herramienta para identificar al avatar. Sí, también vamos a hacer uno. De hecho, de repente hacemos programas para Avatar Godín y vendrá una sorpresa nueva para nivel Avatar, buen nivel Avatar. Ok, sí, hacer ese cambio, esa parte de no disciplinarnos, tal vez no en una, como se escucha la palabra, sino poder conocer y tener más esa apertura, ¿no? Un saludo a Ernesto Sugasti. Hola. Estamos acá y de igual forma Alejandro, cualquier persona es capaz de entrar al estado de certeza. Sí, todos. Sí, de niño lo hacemos mejor. ¿Cuáles serían las barreras que me piden llegar al estado de certeza? Tus creencias y tus prejuicios. Hablando de creencias, ¿tienes algo que comentarnos de creencias? Ya hice un programa de creencias. No, pero retomando lo del principio. Es bueno dejar nuestras creencias, hay que retomarlas. ¿Qué piensas de las creencias? ¿Hay que hacerlas a un lado añorarlas? No. Díjole, es que las creencias están de repente luego malentendidas y luego las casan como si fueran unas cosas espantosas. No, no son espantosas, nos sirven para sobrevivir. A este avatar godín biológico y social, nos sirven para sobrevivir las creencias y los prejuicios. Software precargado. Ahora, dentro de estas creencias, para entrar en estados de certeza, la única creencia que hay que atacar es el no puedo. Nada más. Y ya después de ahí se desdoblan porque no puedo. Pero la básica, la fundamental es no puedo, no lo creo, no creo que yo, la gente que lo hace está loca. Gladys Cervantes nos comenta, ¿a qué se le llama avatar o nivel avatar? Avatar Godín, cuerpo físico, interacción social. Yo me gusta explicarlo como cuando tú vas a un juego y agarras tu personaje de videojuego y le quieras, no quiero que sea hombre, que tenga esta vestimenta y que sea rudo o sí, que sea, ¿no? Esa parte es muy... muy técnico también, es el avatar que está jugando ahorita en nuestra realidad, que no está jugando, pero que le toca su nivel, ¿no? Y respondiendo a la pregunta, también igual Alejandro. Alejandro. Abrazo, saludos a Aide. ¡Ay, comadre! Perdón, me emociono. un saludo a Aide, feliz año nuevo también para Almadelia, esperemos, nos estamos viendo pronto. Y de igual forma... gracias, bueno, sí. Carnal, les agradezco toda su enseñanza. Créeme que todo esto lo estamos haciendo con la experiencia de todos, preguntando, analizando, y como también le digo a Ruth, gracias a esa expertise que tuvo con el doctor y a los material que queremos analizar, que podamos comprender un poco más, pero todo este conocimiento lo estamos haciendo todos. Gracias también a ti por compartir todo esto que nos y comentar, que están en los comentarios, más que nada. Y nos dice comadre. Nos dice Newton, comadre, es que la experiencia es. Lo que vamos haciendo es comprendiendo la experiencia, justo, total y absoluto, y más que comprendiendo, integrando. Es lo que les cuesta más trabajo. Deja de comprender, comprenderse del hemisferio izquierdo. Jalar, integrar, dejar de interpretar, vivir. Y para igual Raúl nos comenta, creo que la respuesta es sobre meditación y sueño, donde sí. Ha vivido todas estas... experiencias, excelente actitud, Ruth, siempre. Gracias. Con actitudes positivas. Igual un orgullo, Ernesto, un saludo. Estamos trabajando igual con Ernesto, es un gran amigo. Y María Esther, un gusto también, igual que estén acá con nosotros. Carlita Álvarez, que anda por ahí, gracias. Saludos. Dice Manuel, muy bien, yo te voy a decir para que no te avientes tú los guayabazos. Solos. No, y es difícil estar acá porque yo tengo muchas preguntas y así, pero no nos vamos a debrayar, no hay que hacer, es a lo que venimos, es el campo sintérgico, y a mí me tocó verlo muy callito en Puebla y súper, ¡pum! Súper avanzado, tiene una gran maestra. Sí, todo en el curso. Luego me recomiendas a tu maestra. Estamos aprendiendo en esa parte, sí.
Ha sido un cambio que con toda esta expansión que hemos tenido, porque sí es una teoría que, wow. ¿Maristé? Y siento que interpretar los sueños es personal, las emociones particulares. Un libro de interpretación de sueños es algo generalizado. Yo creo que este es un gran tema, el cual pueden hablar en otro programa. ¿Lo anotamos? Seguro que sí. Aide, y de lo que ven, todo lo que perciben, okay, se expresa como un arquetipo a lo que le alcanza su percepción. La realidad real es pura energía. Totalmente. Claudia Antúnez, el avatar es el equipaje predeterminado con el que llegamos a vivir esta experiencia. Podemos modificarlo conectando al campo. Gracias, Claudita. Justo, lo defines perfectamente bien. Y claro, no sé si igual en la sala de Zoom tenemos algunos mensajes. Sí. Ok. Nelly, a ver. A ver, de Nelly. Crear un hipercampo sería, por ejemplo, cuando las demás personas rezan en misa, siempre y cuando se conozcan, sean de la misma familia, tengan una identificación, sí se crearía ahí un hipercampo. Dice, ¿y las personas que trabajan con registros akáshicos o con algún tipo de oráculo bajan información del sintérgico? Sí. Porque estos ejemplos, pongo esos ejemplos para intentar entender los conceptos. Sí, en akáshicos hacen esto, pero además le agregan un factor de direccionalidad. Saben qué buscar y dónde buscar. Sugerencias para poder entrar al hipercampo. No he podido. Híjole, Erika, flojita y cooperando. no atorarse en los sistemas de pensamiento. Vívelos, y es muy, muy experimental porque no se siente cuando estamos ahí, ya solo lo empezamos a usar. Ya también se me ha dificultado un montón, pero creo que es más vivencial y poder, bueno, estamos meditando, estamos pensando y estamos analizando también. Sí, es experiencial. O sea, de verdad, se oye a risa, pero es flojita y cooperando. ¿Qué significa esto? Deja de pensar, deja de buscar, simplemente fluye. Gracias por su conocimiento y gracias, un fuerte abrazo a Yolanda Hidalgo Gracias, y Yola. nos comenta. Agustín Enrique, ¿cómo se relaciona el campo sintérgico con el chamal y el nahual? Híjole, ellos tienen un manejo de esto. O sea, digamos que así como nosotros caminamos, salimos, nos subimos al metro, nos bajamos, ellos hacen lo mismo en el campo sintérgico. Pero ya tienen el camino ya muy conocido, tal Sí, vez. sí. Entonces, pues en este sentido, pues ahí vamos avanzando. Yo creo que vamos cerrando nuestro programa el día de hoy. Vamos a ir muy rápido la hora. Yo todavía tenía la mitad de preguntas que me faltaban, pero sí, gracias. Igual un saludo a Aide, ya la frecuencia, claro que va cambiando en la parte de querer conocer y tener esa sed de conocimiento, es muy diferente, y en el poder no ser más que otras personas, sino poder contribuir y poder sumar y poder decir, ok, tenemos el enfoque y hay que sacarlo, hay que comprobarlo. Y si estamos acá es a darle, a trabajar, no nos quedemos con el simple hecho de profesionalizarnos, tener una especialización, sino dar un poquito más. Le comentaba igual a muy personal a Patti, mi hermana, un saludo, desde cómo ella está en la elección de todo lo que está ahorita en el camino. Le digo, es muy personal, es una experiencia que tú tienes que pasar. Y de que tenemos que ser, si tú buscas un área afín, tienes que hacer un poquito más de esa área, hacer sobresalir. Entonces es lo que estamos buscando. Le agradezco a Ruth que me ha permitido estar en el programa. Sé que es un poco difícil poder comunicar este apartado, pero aquí vamos a seguir y esperamos su comentario, que dejen todos los comentarios, que ingresen a los grupos de debate que tenemos y que empecemos a generar todo este conocimiento, ¿no? Ya como grupo, comunidad. Y ¿sabes qué? Me encantó tener como este, es nuestro primer programa. Estuvimos pensando mucho cómo hacer un programa que finalmente pudiera llegar más, porque de repente yo me puedo sentar aquí y poner hable y hable y hable y hable. Pues de repente así como que me siento rara. Entonces, hoy que estás aquí, tengo como otra perspectiva de las preguntas que pueden venir, otra perspectiva como para platicar, conversar y charlar de todos estos temas, pues que vamos realizando cotidianamente en Neurosintergia. Claro, sí, y más que nada, más que una transparencia, ¿no? De sumar,
el poder decir de dónde está saliendo este conocimiento. Sabemos que las bases vienen del doctor Jacobo Grinberg. También para los que no conocen mucho de él, los invito a que busquen la información en sus páginas oficiales y que puedan tener acceso a sus lecturas y que se puedan empezar a generar esas dudas antes de que empecemos a decir, ¿cómo es esto? ¿Cómo lo otro? Nos metamos a la lectura y empezamos a tener dudas y ahora sí preguntas contundentes que nos hagan nos hagan pensar, nos hagan debatir y nos hagan decir, ok, ¿qué estamos haciendo como sociedad, como humanidad en la parte de despertar y de poder decir, podemos hacerlo y lo tenemos que hacer? Sí, ¿y sabes qué? ¿Me puedo meter en comercial? Adelante. Para entrar al campo sintérgico, no hay mejor manera que entrenarse en la meditación. La parte de meditación neurosintérgica justamente la desarrollé para eso, para entrar en campo sintérgico, vivenciar lo que es hipercampo, integrar estados de certeza y prepararse para cuando tiene psicoterapia, poder hacerlo mucho más rápido. Entonces, híjole, me encantan. Este año viene la parte de la meditación, darle como mucho más énfasis con todo lo que fuimos viendo el año pasado, porque los grupos no son estáticos. Vamos haciendo un análisis, Manuel y yo, precisamente de cómo van desarrollándose para poder crear, no crear, porque esto no es crear, sino ayudar a la gente a descubrir estas experiencias. De tal manera que, por ejemplo, Erika, cuando le decimos flojita y cooperando, métete al grupo de meditación, el mismo grupo de meditación, en este aprendizaje que tiene y que comparte a través de Hipercampo, te va a jalar. Espero, finalmente voy a aventarme un segundo. Es tu programa, adelante. Anuncio, ya tenemos a los egresados de GOEMA, de la segunda generación, y van a estar dando meditaciones neurosintérgicas en Facebook y en Zoom, ¿no? O sea, fuera de los grupos que están cerrados y que dirijo Tania o yo, van a ellos estar haciendo sus prácticas de esta parte de la meditación. Están cordialmente invitados, lunes y martes, 8 de la noche, miércoles a las 5 de la tarde. Recuerden, hora Ciudad de México, no de otro lado, Ciudad de México. De tal manera, pues, que nos puedan acompañar. Vívenla, experiméntala, no la pienses, no la justifiques, solamente intégrala. Esa sería como la parte más importante de todas las cosas que les pudiera decir. Y bueno, pues sí, gustó este programa. En esa parte, yo preguntando el comercial, vamos a tratar de compartir. Ahorita les estoy pegando aquí la información de la página Neurosintergia. No sé si ya la siguen. Vamos a estar, yo creo que en este apartado lo vamos a agarrar para que todos ustedes puedan experimentar la meditación. Vamos a tratar, también hay un grupo, ahorita se los estoy compartiendo ahorita en el chat, para que puedan acceder al grupo de Masterclass. También esperemos ahí tú ya puedas darnos algunas pruebas de las meditaciones. Sí. Lo venimos posponiendo tal vez porque lo estamos preparando, pero ya tenemos ese guión preparado para que ustedes puedan experimentar y puedan experienciar de qué nos sirve a nosotros, de que nos puedan contribuir en los fundamentos, en las bases, en cómo venimos trabajando o viene trabajando Ruth en el enfoque. Y también, como los comentaban, para los que quieran experimentar, va a estar en la página Neurosintergia, Meditación Neurosintérgica, para que nos sigan. Y vamos a estar compartiendo los calendarios para que estén ahí pendientes de los niveles, ¿no? Si no me recuerdo, lunes nivel 1, nivel 2, van a haber varias. Entonces estén pendientes de lo que se va a estar publicando, más que nada. Y termino el comercial. Se me fue. Sigue el comercial. Se me fue la onda. Si te gustó este programa, compártelo y compárteles a todos que tenemos un canal en YouTube donde están todos los neuroespacios, que es Neurosintergia, nuestro canal Neurosintergia. Suscríbete y comparte. Comparte la experiencia, comparte el conocimiento. Realmente fue un enorme, enorme, enorme placer regresar con estas vacaciones enriquecedoras, con muchas ideas, para que todos experimentemos todo esto y podamos hacer más investigación, más experiencia y, sobre todo, crecer. Sí.
es lo que estamos buscando. Comenta, empezamos a ya buscar a estos expertos técnicos que nos ayuden a retroalimentar. Sabemos que nosotros solos no podemos hacer, en su caso Ruth con el expertise y la experiencia de todas estas bases teóricas que trae. En mi caso yo quiero empezar a ejemplificarlo en un software, en una herramienta tangible, un no sé, tecnología, y obviamente como para hacer esto necesitamos de la ayuda de todos ustedes, de su sabiduría, de su conocimiento, para que podamos ir integrando, ¿no? Entonces les agradecemos que estén con nosotros, tanto en la sala de Zoom como en Facebook, sigan la página para conocer lo que estamos trabajando, y pues nada, un gusto estar con ustedes esta noche. Un abrazo fuerte, 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 fuerte. Saludos. Saludos. Excelente noche, gracias. Hasta el próximo domingo. Bye, bye.